Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hola, hoy os traemos, bueno, un vídeo informativo, pero primero os queremos anunciar una cosa que muchos de vosotros seguramente ya habéis visto por redes sociales, por sí. Instagram, pero queremos anunciar nuestra colaboración con Pokeados. Sí, y nada, Pokeados seguramente ya les conocéis, es una tienda especializada en cartas Pokémon. También han traído algún otro TCG. Pero bueno, la verdad que están especializados en Pokémon y por eso yo estoy muy contenta con esta colaboración. Y además de traer productos en español, van a empezar también con el producto inglés, que la verdad que también está muy muy bien. Sí, sí, sí. Y ahí pues nos han dejado un primer descuento para nuestros seguidores. Tenéis un 10% de descuento en un pedido mínimo de 50 euros y en artículos que no tengan ningún otro tipo de ofertas hasta el 30 de agosto. Hasta el 30 de agosto. Sí. Vale. Así que ya sabéis, chicos, aprovechad. ¡Oh, Dios! ¡Tenéis tres días! Y código todo TCG, muy facilito. A ver, también ha sido nuestra culpa porque lo podíamos haber subido antes y tendréis más días de margen. Sí, lo hemos estado poniendo por redes sociales, pero bueno, lo ponemos también por aquí. También os vamos a dejar en la descripción el enlace a la tienda de Pokeados y así le echáis un ojillo. Y toda la información de este vídeo también ha sido gracias a Pokeados. Hoy lo que vamos a hacer es hablaros de la colección que va a salir el 9 de septiembre, creo que es, sí. Si no me confundo, que se llama Origen Perdido. Ya os hemos hablado sobre esta colección, pero hoy lo que vamos a hacer es enseñaros todos los productos que van a salir de Origen Perdido, sus precios, o sea, el precio que los tenéis que encontrar, o sea, el precio de venta, el precio, y luego también los productos de otoño, que son los que, pues eso, cajas y latas, latas, sí, que tienen sobres también de Origen Perdido y de otras colecciones. Entonces vamos allá, vamos a tope. Sobre todo, estos vídeos están muy bien, ya los vamos a hacer de todas las colecciones. Al final de este vídeo haremos un pequeño spoiler de Tempestad Plateada. Sí, porque se han filtrado alguna noticia. Y sobre todo también está muy bien para la gente que se mete en el mundo de las cartas y dice, ¿por dónde empiezo? Pues en este vídeo, si te metes ahora mismo en Origen Perdido, vas tienes a encontrar toda la información de cartas que van a salir, de productos y precios. Entonces, todo comienza con las tiendas. Antes de la salida de cada colección, por ejemplo, en Origen Perdido va a ser a finales de agosto, tenemos las presentaciones. En las presentaciones te dan un kit de combina y combate que te incluye una de estas promos. Una de las cuatro promos que van a salir en este set. Te viene un mazo preconstruido para que puedas jugar en la tienda y cuatro sobres que, bueno, pues te saldrán cartas del set. Y está muy guay el ambiente de tienda porque puedes ir a jugar, conocer gente, aprender. Sobre todo esto está muy bien para aprender. Sí. Y esto normalmente suele costar, dependiendo de la tienda, porque no, bueno, cada una pues hace lo que quiere. Sí, no hay un precio estándar. Pues un precio entre 25 y 26, creo que está ya. Sí. Con luego tres sobres adicionales al final del torneo. Que no todo el mundo da los sobres, pero bueno. Bueno, pero normalmente sí te lo suelen dar. Entonces, bueno, estos serían los kits de presentación. Entonces, si sois nuevos, podéis hacer eso. Podéis ir a las tiendas y os encontréis con esto. Salió un producto que me encantaría traer al canal, que se llama Wild and Battle. En español, pues no lo sé. Sí, en español combina y combate, ¿no? Ah, bueno, no, sí. No, construye y combate. Ah, construye y combate. ¿No? Bueno, pero creo que se lo hacen combina y combate. Sí. Que no os da igual, la cosa es que el producto está muy bien. Porque aquí dentro os vienen dos kits de presentación, con la carta promo también incluida. Claro, te puede tocar una aleatoria, aparte te viene muy bien porque vienen dados, los contadores, vienen energías, vienen cuatro sobres y... ¿Por pues, cuatro sobres. Y los dos kits. Vale. Aparte vienen cuatro sobres. Ah, joder, qué bien. Aparte de los dos kits. Sí, sí, sí. Entonces está muy bien, sobre todo también eso, porque te vendrán las reglas de juego y demás. Para aprender a jugar, creo que es un buen producto. Sí, este producto nos encantaría traerlo, sobre todo para hacer un unboxing y para que veáis cómo es. Claro, nosotros nunca lo hemos traído, pero porque siempre abrimos los kits, pero bueno, a ver si lo podemos traer. Este producto tiene un precio de... 69,99. Pareces la de la teletienda. Vale, pues bueno, este es otro de los grandes productos, y además en cada colección son los mismos productos, solo que cada uno pues de la colección. Estos, por ejemplo, de estos kits dobles llegaron hace poco, ¿vale? Sí. No existían como tal. Vale, luego, lo típico, la caja de sobres.
Bueno, ya sabéis que Pokémon ha subido de precio muchísimo, o sea, los sobres se pusieron más caros, las cajas de sobre subieron también. Entonces, la caja de sobres, ya sabéis, tiene 36 sobres y tiene un precio de 179,99 €. Entonces, bueno, un poco a veces la gente nos pregunta, ¿nos compensa comprarnos una caja de sobres o sobres sueltos? A ver, una caja de sobres, a mi parecer, creo que trae pocas cosas para lo que vale. Es decir, os podéis encontrar una, pues igual os salen aproximadamente 7, 8, 9 cosas si tenéis una buena caja. Pues igual os salen 4 o 5 Vs normales. De full art deberían de aparecer unas 2, 3. ¿Y alguna secreta? Sí, debería de haber una pero secreta. Pero bueno, 3 full art a veces es muy difícil, ¿eh? A ver. También ahora hay alternativas en estas colecciones. Claro, que es que al haber tanto, tío, que. Que claro, al final estamos hablando de una colección con más de 200 y pico cartas. Sí, es verdad, eso no, que no lo hemos dicho. No lo hemos dicho. Entonces, una colección pues que tiene 196 cartas, 21 secretas. Luego, los que coleccionéis entrenadores como nosotras, vamos a tener un total de 14 entre la Trainer Gallery y lo que es la colección. Y luego como 30 cartas, me parece, en la Trainer Gallery. Sí, de los cuales pues 6 son partidarios que se están sacando, ya sabéis, de VMAX Climax. Sí. Y bueno, pues es lo que hay, es una movida. Entonces, yo, a ver, a mí las cajas siempre me han gustado, pero es verdad que si eres coleccionista de colección completa, creo que te compensa abrirte unas cuantas cajas. Sí, por lo menos 2 para la base, sí, de la colección. Eso, eso es verdad. Porque luego comprarte, sí, toda la base, sí, es complicado. Luego también, si haces la colección o si haces el Master Set, pues imaginaos el Master Set, pues es una, también, claro, es una movida, sí, por tremenda. Eso. Los sobres lo mismo. Bueno, aquí tenéis los artes, también os los queríamos enseñar. Muy está, bonitos, la verdad. Está. Antes le digo Amorus. ¿No? Antes le digo, le he dicho el nombre, le digo, este se llama Amorus, no sé qué, no, que no se te olvide, y ahora se me olvida a mí. No sé si es que no lo me acuerdo. Giratina, Zoroark Hisui y Garde. Garde. Garde va a salir en Radiante. Sí. O sea, por favor. El sobre es precioso, sí, y en Radiante también. Pues estos sobres ya tienen un precio de 4,99. Sí. Sobres individuales. Entonces, bueno. Eso para que no os confundáis también con los sobres del chino, ¿vale? Que eso, o sea, yo antes de comprarme 20 sobres sueltos me compro una caja. Sí, eso también. Eso es, eso es. Luego, un producto que sí que vamos a traer al canal, por supuesto, y además es que me encanta. Tenemos la Elite Trainer. La Elite Trainer a mí es un producto que creo que compra obligatoria. Siempre nos enfadamos porque a veces no salen bien, pero bueno, es un producto chulo porque sí, la caja que trae pues te sirve también para almacenar. Trae las energías, los contadores, los dados de esta colección están muy chulos, los separadores, sí, y luego pues 8 sobres. Los ratios ya sabéis que son totalmente aleatorios. Eso es. O sea, como que no te sale nada, como que te salen 2 secretas. O sea, sí, esa es la rabia de este producto, que no te garantiza nada. Y la Elite Trainer está a un precio de... Espera, que tengo que mirarlos. 54,99. Bien, es un buen producto. Este, vamos. ¿Sabes qué me pasa? Que iba a decir 49,99. Pero no me sabía, vale, hace mucho tiempo. Bueno, entonces, esto todo lo que tiene que ver con Origen Perdido, las cosas básicas de la colección. Y luego os vamos a hablar un poco de los productos de otoño. ¿Qué nos vamos a encontrar? Pues nos vamos a encontrar esta cajita. Estas son las premium, estas, ¿no? Sí, sí, sí. De Palkia V-Star. Sí. Ahora os enseñamos la de Dialga. Esta caja va a tener un precio de, creo que era 44,99. Sí. Y esta, vale, saldrá en octubre. Sí, esta, ¿vale?, sale. Y además está súper bien porque tiene 6 sobres, la carta promo de Palkia. Sí, luego y... trae una Fular y la V-Star. O sea, trae la V normal. Sí, Fular. Eso, la Fular. Y una V-Star. Y está bien, ¿eh? Está bien. Si os gusta mucho este Pokémon. Y bueno, y ahora os voy a enseñar... Y 6 sobres, de los cuales incluyen sobres de la nueva colección, ¿vale? Sí, claro, claro. De Origen Perdido. Sí, no serán todos los 6, pero bueno. Ya, tía. Creo, no lo eso sé. Eso me da raro. No, 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 sé. No. Te suele meter sobres de las, claro, pasadas, eso es. Un mix. Vale, luego también tenéis la cajita de Dialga, que vale lo mismo, sí, vale... Sí. 44,99. Sí. Y os viene la carta de Dialga V Full Art y la V Star y bueno, la Jumbo y los 6 sobres. Sí. O sea, estos productos, bueno, las cajas también, ya sabéis, ratio aleatorio. Esto, pues, bueno, a la suerte de cada uno. Luego alguien abre una caja y le sale pues una alternativa de la leche. A nosotros nos ha pasado. También es verdad. La de Charizard, ¿no? Una carta de Charizard. No, sí, no fue. No, fue la de. La del Tiranitar, un, ah, vale.
Bueno, siguiente producto, Infernape. Vale, que esta típica va a ser cajita. Típica caja. Aquí lo que pasa es que viene con un Empoleon de la colección de astros brillantes, me parece. Sí, que tiene una holografía diferente. Eso es como lo típico que sale en las cajas. Eso es. El Infernape sí que es pro. Eso es. Y aquí son 4 sobres y con una jumbo también. Y su precio será de 29,99. ¿Has dicho 8,99? Tía. No sé por qué. Sí. Las latas. Esta, perdón, la de Infernape sí que sale en septiembre, ¿vale? Vale. Ok. ¿Las latas cuándo salen? A ver, las latas. En octubre, las latas en octubre. Me pongo así. Las latas. Van a salir 3 latas con, bueno, tenemos a... A Garde, a Galei, a Galei, a Giratina y a Rotom. Entonces, maravilloso. ¿Cuánto valen estas latas? 29,99 y saldrán en octubre. Vale, tienen 4 sobres y la carta promo. Y creo que estos son los productos, así que van a salir pues una vez se lance Origen Perdido. Y los precios oficiales de los productos. Vale, vamos a ir rápidamente a hacer un repaso para que veáis, porque esta colección es una colección muy interesante. Sí. Ya veis ahí, o sea, esta es la página de Luthkins, ¿vale? Que sí. La hemos utilizado para enseñaros esto. Van a salir los Pikachu tan esperados. Estos Pikachu. Me falta. Ah, o sea, son 5. Sí, son 5. Que no había contado el común. Entonces, está. Bueno, es que. Bueno, es que si estas cartas. Viendo mejor. Os vamos a enseñar lo esencial, ¿vale? Porque no nos vamos a. No, no, vamos a ir uno por uno. Aquí lo veis en Japón, pero porque sabéis que esto es un mix de las colecciones japonesas. Sí. Vale, bueno, bueno, entonces vámonos aquí, a la chicha. A la chicha. ¿Dónde está la chicha? Bueno, tenéis aquí el Stelix Radiante. Ah, vale. El, bueno, de todas formas... Sí, ni me había dado cuenta. Sí, y luego también tenéis lo del Garde, bueno, esas historias. Vale, nos vamos ya. Tenemos ahí un Snorlax, Zoroark y Sui. Ahí estamos. Vamos aquí. Full Art que os vais a encontrar en esta colección. Vale, pues aquí estamos. Bueno, tenemos este Rotom V. Esa es la alternativa. La alternativa. Ah, tenemos... Mira. El Aerodáctil, que ya creo que os lo dijimos en el anterior vídeo. Vale, en Amorus. Sí. En Amorus. Bueno, el Berserker. Esa sí, me encanta. Sí, esta es alternativa. Una que queríamos conseguir. El Giratina V alternativo. Este en Japón creo que tiene que estar a un valor astronómico, sí. Pero esta es muy bonita también, nos parece un arte increíble. Vale, ya empiezan los partidarios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 de la colección normal. Va a salir este, la Lady. Sí. Que está muy guay. Bueno, todas las HRs que son de doradas, cosas interesantes. El parche. Este está muy bien. Y luego nos vamos a la Trainer Gallery, que serían 30 cartas. Mira, te viene Charizard. Aquí está mi pequeño Charizard. Yo tengo 2 ya en japonés, pero da igual, hay que conseguirlo. Pikachu, que esta carta es súper bonita. Muy guapa. Gengar también, esta suele gustar. Y el Snorlax, que está muy guay. Tenemos aquí alternativas también, el Orbetel este, el Centiscord. Y ya que han salido Pikachu V y V Max. Al principio pensaban que era una caja. Sí, al principio se filtró. Parece que es en colección. Bueno, el Pikachu V a mí de verdad me parece... Esa, de verdad, una de las mejores cartas. Sí, una maravilla. Y luego, mira este, ¿eh? Sí. El Eternatus. Buah, tío, o sea, es que los artes están muy chulos. Otros 6 partidarios de la Trainer Gallery. Y el Pikachu dorado, no. Y el Pikachu y el Mew dorado. Que esos o sea... salían en VMAX Climax, ¿no? Sí. Preparaos para luchar, ¿sabes? O sea, preparaos para luchar de verdad. Yo ya estoy preparada. bueno, y luego ya para finalizar este vídeo, espero que os haya servido sobre todo, pues eso, la colección la hemos visto muy rápido, pero bueno, de todas formas, si vosotros queréis que nosotras analicemos la colección, pues de lo que sea, nos decís, oye chicas, hablamos de la colección, de cada carta, de dónde salía o de lo que sea. Nos decís y podemos preparar un vídeo. Y sin problema. Ahora, cositas, hemos dicho, vamos a aprovechar este vídeo porque han salido cositas de Tempestad Plateada. Esto es una colección que va a salir ya en noviembre, o sea, olvidaros todavía de esto. Pero bueno, se ha filtrado lo que sería la élite. La élite. La élite me encanta. Es una maravilla. Bueno, para acá. El precio va a ser lo mismo, la élite, me imagino. O sea, sí, de Vulpix de Alola. Es una preciosidad. Nosotras la compraremos también. O sea, estas, yo creo, las fundas. No, esa va a caer. Sí, las fundas a mí me parecen súper bonitas. ¿Y los separadores? Está muy bien. Y luego ya los sobres y bueno,
el arte de los sobres, pues sí. El Vulpix de Alola, el Lugia, Lugia también, que es un Pokémon. El Regidrago. Tremendo. Y el Regieleki. Vaya nombres. Sí. Entonces, bueno, estos serían lo que son los artes de los sobres de Tempestad Plateada. No os preocupéis porque os voy a dejar aquí lo de Pokeados para que veáis el código. No os preocupéis porque el tema de Tempestad Plateada lo vamos a sacar probablemente la semana que viene. O la siguiente. O la siguiente. Con la ayuda también, pues, de Pokeados. Eso es. Entonces, cuando ellos ya sepan todos los productos que vienen, todo no sé qué, nosotras cogemos, hacemos el vídeo y os resumimos todo, pues, como hemos hecho con Origen Perdido. Y yo creo que hasta aquí todo lo que... Sí, todo lo que teníamos que decir. Cualquier duda que tengáis sobre la colección y demás, lo podéis dejar en comentarios. Si os gusta este tipo de contenido, no dudéis en decírnoslo y en dar un like porque se agradece y nos ayuda. Y ya sí que sí, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo!